Decir que este reconocimiento es a título personal es un acto de vanidad. Esto es un reconocimiento colectivo, es un reconocimiento a los que todos los días trabajamos para tener una provincia mejor, desde los legisladores, de todas las fuerzas políticas, fundamentalmente de nuestro bloque, al equipo de Cambiemos en su conjunto. Hemos tenido un año 2017 en donde hubo mucha interrelación entre el Ejecutivo, de nuestro bloque hacia adentro, que nos permitió sacar leyes muy importantes, como la ley de paridad, la ley de declaración jurada, la no reelección indefinida de intendentes, legisladores, concejales, consejeros escolares, y este va a ser un año de grandes desafíos. Y nosotros esperamos que la legislatura, las dos cámaras, trabajemos para darle a la provincia leyes que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Más allá, digo, de lo que uno piensa sobre determinados temas, en estos ámbitos se trata de buscar los consensos, son ámbitos de diálogo, son ámbitos en los cuales se trabaja para tratar de sacar las mejores leyes que beneficien al conjunto de los bonaerenses, independientemente de las diferencias que podamos tener, que son naturales, porque pertenecemos a fuerzas políticas distintas, pero el clima de trabajo y el diálogo siempre está abierto y aspiramos a que así sea durante el año 2018.